Quieren ver cómo está mi locker. Este es mi locker del trabajo. Creo yo que ya necesito limpiarlo. Esa bolsa dólar de abajo son premios para mis alumnos, pero no le he puesto cosas nuevas. Sus libros, sus plumas y lápices que dejo para que usen. El jabón de manitas, colores para que usen, que tampoco he rellenado, ya necesitamos colores nuevos. Marcadores, esos son mis marcadores de la pizarra. Aquí también tengo más marcadores, pero estos son míos. Colores para, digo, libros para que coloreen, frijoles para que jueguen loterías que tengo acá, etcétera. Y sus libros. Y así se ve mi locker del trabajo. Ya estamos lunes. Empezamos de nuevo un reading vlog. Esta vez empezamos ya con un libro leído que es La Sociedad Literaria del Pastel de Piel de Patata de Guernsey, de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows. Solo me quedaban como 30 páginas y las terminé leyendo en el trabajo. Me gustó muchísimo este libro. Como comenté en el reading blog pasado, me hizo sentir un montón de cosas, además de que ando bien, bien emocional últimamente, Dios sabrá por qué, pero sí es un libro muy bonito. La verdad es que sí se los recomiendo muchísimo. Le terminé dando 5 estrellas en Goodreads. Y pues aproveché hoy que no tenía nada que hacer y también vi la película. La película me gustó, pero la verdad es que me gustó más el libro. Así que si quieren verla, les recomiendo leer primero el libro, porque la verdad es que sí está muy bonito. Y tal vez después de leer el libro... olvidé quitar mis notificaciones. How I hate that. Anyway. ¿Qué iba? Ah, sí. Que tal vez de verla, después de haber leído el libro, logra que ustedes sientan más cosas por los personajes, o sea, lo sientan más personal. Entonces sí, se los recomiendo mucho, ambas. Porque está muy muy bueno. Y obviamente, espérenme, está del otro lado. Ah, ya lo guardé. Pero, ajá, ya preparé mi libro de El Resplandor de Stephen King para comenzar con la lectura del mes de octubre del Lecto Club, del Club de Lectura de Lectobloggers. Estoy muy emocionada porque ese libro ya lo leí y me gustó muchísimo. Ustedes ya saben que soy súper fan de Stephen King. Y esta es la segunda vez en toda mi vida que releeré un libro y estoy muy emocionada porque además es uno de los libros que más me ha gustado en toda mi vida. Me súper aterró, pero bueno. Ahorita ya leí 30 páginas, no voy a leer más porque ya son como las 10 y tanto de la noche y yo tengo que dormir. Pero, ajá, ya mañana me lo llevo conmigo al trabajo, ya lo guardé en mi mochila. Y planeo comenzar a leer, tal vez leeré más en el trabajo que en mi casa este libro, porque soy muy miedosa
O sea, yo ya me mentalicé de que me voy a morir de miedo otra vez, porque la primera vez que lo leí me morí. Así que igual y lo leo más en el trabajo que en mi casa, así que vamos a ver qué tal. ¿Qué más? Creo que esas son todas las noticias por el momento. Y pues estoy emocionada porque mañana me llega un Funko y ya les mostraré mi unboxing. Pero en fin, ya me voy a dormir. Nos vemos mañana en el trabajo para leer El Resplandor de Stephen King. Oh, se va a poner muy buena esta lectura. Y pues nos estamos viendo en la siguiente actualización. Bye. Hola, hola chicos, pues estamos ya martes y como les dije ayer, hoy me llegó un paquetito. Ahorita me voy a disponer a editar el reading blog de la semana pasada y subirlo al canal. Pero antes, un unboxing rápido. Ya saben, el super cuchillo. Very good. Esto es lo que viene. ¡Tarán! Como les había comentado, cuando me llegó Chandler, quería a mi propio Joey. ¡Lo amo tanto! Mi personaje favorito es Chandler, ya todos lo sabemos. Pero Joey es mi segundo favorito. De hecho, los amo demasiado los dos. Y yes. Y lo chistoso es de que mi primita Andrea y yo decimos que yo soy Chandler y ella es Joey. Así que obviamente necesitaba tener a mi Joey en mi vida. Y aquí lo tengo. Y es hermoso. Es Joey con toda la ropa de Chandler del episodio donde nadie está listo. Cuando Ross va a dar una... Ross va a estar en una premiación or something, un evento y nadie está listo. Y estos son todos los demás. Ya saben que a mí me urgía tener a Joey y a Chandler. Ahora sí, los demás llegan a mí muy bien, si no, it's okay. Pero, ajá, o sea, si quiero... ¿Cuál sería el siguiente que me compraría? Sería a Rachel. Rachel en su época de la universidad, porque ajá, ellos tres son mis personajes favoritos de Friends, forever y para siempre. Me encanta toda la ropita porque está tal cual en la película, en el episodio. Los amo. En fin, yes, este fue el paquete que nos llegó hoy. En el trabajo estuve leyendo un poco de El Resplandor. Llegué a la página 60, no he avanzado casi nada, pero pues no pasa nada. Y, ajá, leeré más al rato y ya les contaré. Pero mientras tanto, editar y subir el video, porque después los reading blogs tardo muchísimo editando y muchísimo subiendo. Así que, nos vemos luego, bye. La vida es eso que pasa mientras esperas a que se suba tu video. Llevo aquí desde las 2 de la tarde y ya son las 5. Bien allá. Voy a leer mientras tanto. Ahorita estoy llenando el libro de post-its. Porque, ajá, cuando lo leí de forma electrónica. Y puede parecer que hay muchas cosas, pero... estoy por primera vez utilizando como que una guía de colores. Entonces decidí... Este se separó de todos los demás, pero en fin. Decidí que el azul va a ser cosas que... El azul y el rosado, cosas que me gusten. El verde, cosas que sean de información importante del libro o de las que yo deba de informarme un poco más. Y el amarillo es cosas que sienta yo que dan un poco de miedo. Todavía no hay muchos amarillos, solo hay uno. Y el naranja es cosas que me gusten muchísimo. Que me hayan gustado desde la lectura pasada, desde la vez pasada que lo leí. Así que estoy emocionada, pegando post-its como loca. Pero ya les iré contando más adelante. Ahora sí, vamos a leer. Me quedé en la página 63.
Nos vemos después. Rápido de mi lectura, ya estoy en la página 93 y hay algo que me está gustando mucho y es el hecho de que cuentan un poquito de la historia de la familia antes de ir a meterse al hotel. Y me gusta muchísimo porque muestran lo mucho que la familia se quiere en realidad, a pesar de sus problemas y a pesar del alcoholismo de Jack. Hay cariño de por medio, de que el niño está enamoradísimo de su papá, de que Wendy y Jack tenían una buena relación a pesar de muchas cosas. Eso muestra esa relación tan profunda que hay en esa familia a pesar de los problemas, que porque esa relación es muy importante al futuro en el libro. Y sí, me está gustando muchísimo. Qué bueno que lo estoy releyendo, me está encantando y lo estoy llenando de post-its. Ya les contaré más al rato cómo voy avanzando. Bueno, pues ya voy a dejar de leer porque la verdad es que ya no veo nada. Obviamente estoy disfrutando muchísimo la lectura, pero ya se cansaron mucho mis ojitos. Llegué a la página 119 de El Resplandor de Stephen King, parte de El Kingathon con Diego el Marcapáginas y además la lectura del mes de octubre de El Lecto Club. Estoy muy emocionada con este libro, de verdad que me está... O sea, nunca había releído un libro, entonces estoy checando cada detalle y recordando muchas cosas y... Siento que obviamente mientras más avance la emoción va a crecer cuando empiecen a suceder todas esas cosas por las que El Resplandor es conocido, me va a dar mi no sé qué. Pero en fin, lo estoy disfrutando muchísimo, nada más dejo de leer porque ya no veo. Y ya voy a guardar mi libro en su bolsa, lo voy a meter en mi mochila y mañana continúo la lectura en el trabajo. Así que nos vemos en la próxima actualización, chavos. Goodbye. Chicos, pues estamos jueves. La actualización de hoy va a ser un poco pobre, pero ahí está mi libro. Este que está junto al Joker es el libro del Resplandor, que es lo que estoy leyendo ahorita. La actualización va a ser un poco pobre porque tuve dos días muy estresantes con respecto a mi vida personal y mi trabajo y así. Entonces estuve muy estresada y no estaba leyendo mucho, solo estaba leyendo en el trabajo. Pero ya mañana, que ya esté todo más tranquilo, les comento mis avances y qué me está pareciendo. Obviamente lo estoy llamando, pero mañana les cuento con más calma. Hoy probablemente no lea mucho porque además del estrés y todo no me siento muy bien, estoy cansada. Así que sí, estos son los gajes del oficio. No siempre voy a estar como que al 100 para traerles videos, así que I'm so sorry. Pero intentaré tenerles un video listo para el viernes. Mientras tanto, me voy y ya les contaré la siguiente actualización. Hola gente bonita del internet, ya es viernes, son las 10 de la noche. Quería yo leer un poco, pero la verdad no veo. Tengo la vista súper cansada, me estoy muriendo de sueño. Hoy tuve un día larguísimo, tuve que hacer, fui al trabajo normal,
tuve que hacer un montón de cosas, ir a un lugar así súper lejos, se nos ponchó la llanta, tuvimos que cambiar la llanta, tuve que ir a comprarme algo de comer y llegué a mi casa como a las 5 de la tarde. Yep, de las 6 de la mañana que salí, regresé a las 6 de la tarde. ¿A las 5? ¿Qué hora dije? No recuerdo. 5 de la tarde regresé. Y a esa hora almorcé y entré corriendo y prendí mi computadora y me puse a editar y a subir el video de hoy porque dije, sí, voy a empezar a subir videos todos los martes y todos los viernes. Y dije, no voy a dejarles mal el primer viernes, así que dije, ok, lo tengo que subir. Entonces, hace un ratito terminé y dije, voy a leer un poco, pero la verdad es que no me sirven los ojos. Si pueden verlos, los tengo súper hinchados. Yes, I'm a little Chinese today. Y negros además, o sea, vean esas ojeras de lo peor. Pero en fin, mañana dirán, pero Chester, mañana es sábado. ¿Podrás despertarte a la hora que quieras? Pues no, porque tengo curso. Mi trabajo tan bello que nos piden en exceso cosas. En fin, sigo leyendo El Resplandor de Stephen King. Ya saben, para el Kingathon y para el Club de Lectura. Estoy en la página 287. De hecho, si pude avanzar algo hoy fue porque leí mucho en el trabajo. Pero that's it. Solo leí en el trabajo y no he leído más. Estoy acá. Ya estoy casi a la mitad. Eso me emociona porque es un libro súper chochito. Pero no he tenido mucho tiempo para leer y tampoco he tenido muchos ánimos con este cansancio que me cargo el día de hoy. Pero en fin, dejo de quejarme y les cuento que me está gustando mucho. Lo que estoy disfrutando mucho de esta experiencia de releer es de que le estoy prestando mucha atención a los pequeños detalles. O sea, como ya sé qué esperar de la historia, o sea, yo ya sé qué va a suceder. Hay muchas cositas que yo digo, ¡ay, oh, esto es por tal cosa! Y ¡ay, oh, esto es por otra cosa! Entonces, sí, o sea, sí hay cosas que digo, aquí ya nos decían qué onda. Y también me está pareciendo fascinante el hecho de que no me estoy muriendo de miedo. Por ejemplo, hay una escena que Dani empieza a sentir paranoia con respecto a una manguera. Y yo recuerdo que la primera vez que leí eso era así como que, what the fuck, dude? This is horrible. También, pues, Tony, parte de su esplendor es de que, Dani, parte de su esplendor es que ve a Tony, que es su amigo imaginario. Y yo recuerdo que cada vez que mencionaban a Tony, cada vez que Tony le decía algo a Dani, yo era así como, I'm dying, dude. Y ahorita ya no, o sea, siento que estoy bastante tranquila. No he sentido miedo, lo estoy disfrutando bastante. Así que, ajá, esta vez El Resplandor, bueno, apenas llevo la mitad, no sé, no ha pasado lo difícil, lo duro. Pero al menos esta vez creo que no voy a necesitar meterlo al refrigerador como Joey de Friends. Yes. Pero sí, creo que voy a comenzar a releer libros, guys. Al menos, no uno al mes, pero podría ser uno al bimestre para seguir probando esto. Pero definitivamente me quedo con ganas de leer Doctor Sueño. Yes. Después de esto, me voy a leer Doctor Sueño este mes. Creo que voy a leer Doctor Sueño este mes porque en el Kingathon hay una que es en leer un libro escrito después del 2010 y podría leer Doctor Sueño. Yo había escogido Revival, pero parece que el destino no quiere que yo lea Revival, así que creo que voy a hacer el cambalache de leer entonces mejor Doctor Sueño. Porque es que no sé, o sea, I don't know. Porque también leer El Resplandor ahorita que ya he leído Doctor Sueño, también hay cosas que digo, ¡ay, Dani! Ya saben, o sea, antes Dani, o sea, yo ya sé lo que esto va a hacer en Dani, ya saben, entonces, necesito releerlo, guys, sí. Necesito releer. En fin, me voy a dormir.
Nos vemos mañana, espero que mañana pueda leer. Porque además mañana tengo mi curso de 4 horas. ¡Oh, lo detesto, guys! Y después pues vengo a mi casa, voy a intentar dormir un poco. Y después en la noche tengo planes con mi hermano. Nos vamos a ir a un restaurante de pizzas, a un bar restaurante de pizzas, a hacer cosillas. Así que ya les estaré mostrando. Esos son los planes. ¡Y nos vemos! I don't wanna go. En fin, nos vemos. Hasta la próxima. Actualícese. Bye bye. Chicos, pues ya estamos domingo, nuestra última actualización de este Reading Blog. Ya estoy en la página, ¿qué? 355 del Resplandor. Guys, this is so good. Se me hace algo muy curioso que cuando lo leí la primera vez, después de haberlo leído, todos los recuerdos que tenía de él es de lo mucho que me había asustado. Entonces cada vez que yo pensaba en El Resplandor, pensaba en que todo el miedo que sentí leyéndolo. Pero ahora me doy cuenta de cuánta emoción hay, cuánto conflicto interno hay entre los tres de esta familia. Y ¡uy! O sea, me ha hecho sentir un montón de cosas. Obviamente no justifico los arranques de Jack Torrance, pero ¡uy! Su infancia, qué horrible, su papá era pésimo y oh my god, no. O sea, han habido unos capítulos súper intensos sobre la historia de Jack my heart. El chiste es que, o sea, ahora también voy a recordar estos sentimientos que me está causando el libro, ya no solo el, ay, tengo miedo, ya saben. Entonces, es toda otra experiencia completamente nueva para mí, estar releyendo este libro. Y la verdad es que ya saben que yo no soy fan de releer libros. La verdad es que me daba como que pereza la idea de releer algo que ya había yo leído, valga la redundancia. Pero esto, véanlo. Esto es lo que llevo leído. Y está lleno de post-its. Porque me está fascinando esta experiencia. Entonces esto me deja con muchas ganas de continuar releyendo libros que me hayan gustado. De entrada quiero releer Doctor Sueño. Porque, también el leer esta historia, sabiendo cómo continúa el Danny, también es muy interesante. Así que quiero tener todo fresco, los dos libros. Así que terminando este libro, voy a comenzar Doctor Sueño, sí o sí. O sea, este mes será el mes de la relectura. Lo voy a disfrutar mucho. Y bueno, pues eso es todo. No he leído mucho. Apenas voy en la mitad del libro, más o menos, 355. Estoy leyendo lento, ya saben, pero pues lo estoy disfrutando muchísimo. No hay ninguna queja. Y me encanta. Lo único que me quejo es de que la traducción
a veces como que me causa conflicto. Ahora voy a querer releerlo en el idioma original. En fin, eso es todo por esta semana. Muchas gracias por haber visto el video. Si ya llegaron hasta aquí, déjenme el iconito, el emoji de... ¿qué podría ser? De un cuchillito. ¿Hay emojis de cuchillos? ¿O de algún utensilio de cocina? Porque ya saben, Jack y su hacha en la película. En fin, ya me voy a dormir. Ya son como las 10 de la noche y ya canto cri cri para esta maestra que se despierta temprano, siempre. Ayer no leí para nada porque en la mañana me fui a un curso, llegué cansada. Después salí en la noche con mi hermano. Así que estoy out. Así que pienso dormir. Y nos vemos mañana en el siguiente Reading Vlog. Mientras tanto, este Reading Vlog se acaba. Muchas gracias por verlo. Ya saben, si el video les gustó, regálenme una manita arriba o suscríbanse al canal para recibir mis próximos videos. Aquí abajito hay una campanita que si le dan clic recibirán una notificación cada vez que yo suba videos. Y también están todas mis redes sociales por si quieren seguirme. Y también les dejo el evento de la lectura de El Resplandor de Stephen King que estamos realizando para el club de lectura en línea del LectoClub. Y todos son bienvenidos. Tendremos hasta el 27 de octubre para leerlo, así que nunca es demasiado tarde para comenzar, no tienen que haber comenzado el primero, no importa, mientras comiencen y acaben el 27, son bienvenidos. Y ahora sí, me voy, nos vemos en el siguiente video. Bye.